Ya habilité el micro. Buenas noches, Hernán Cristante, director técnico del Deportivo Toluca con ustedes. Vamos a comenzar saludando a Blanca Ríos de Fox Sport. Adelante, Blanca, con tu pregunta. Gracias, Mauricio. Buenas noches, Hernán. Te saludo con gusto. Preguntarte. Toluca se mostró como un equipo compacto, con mucho oficio, anulando los espacios de ataque de Cruz Azul, aprendiendo del duelo que tuvieron contra ellos en el torneo regular. ¿Qué es lo que más te gustó de este resultado? Y si tienes algún parte médico de los tres jugadores que salieron pues lastimados de cara a la vuelta. Gracias. ¿Qué tal, Blanca? Buenas noches. Sabíamos que iba a ser un partido donde teníamos que reducir los espacios. Obviamente ahí hubo mucha intensidad en el juego. Es un partido de liguilla contra un equipo que fue el más sólido, fue el más estructurado, el que mejor ha trabajado durante el torneo y eso le da un condimento especial, ¿no? No solamente el hecho de que sea un equipo grande, sino las formas que tienen, los recambios que tienen. Si no me equivoco, Cruz Azul no perdía desde la fecha 2 y hoy se hizo un gran juego. Por momentos se pudo tener la pelota y generar situaciones. Por momentos, obviamente, la pelota la tuvo el rival y bueno, tratamos de cortar esos circuitos para poder resolver en defensa y el equipo se lleva un buen resultado en el primer partido. Falta un partido más y no va a ser nada fácil tampoco. Pero bueno, tenemos que trabajarlo, tenemos que jugarlo. Veo unos chicos, veo un plantel no solamente motivado, sino queriendo hacer algo, queriendo ser, y eso te da un plus. Tal vez hoy no tengamos todos los argumentos tan sólidos, pero los chicos cambian esas carencias y lo hacen ver mucho mejor. En cuanto a los que han salido de cambio, la situación más complicada es la de Diego Rigonato, que bueno, ya pasará el parte el doctor Serrano, hay que ver. Seguramente es un jugador que, depende del tipo de fractura que pueda tener en el tabique. Lo vamos a perder el sábado. Pero bueno, primero está la salud, ojalá no por el juego en sí, sino por él, que esté bien. Y los otros salieron con golpes, pero están bien. El equipo va a tener 2 días de recuperación para jugar una final allá en el Azteca. Siguiente pregunta, saludamos a Ignacio Alba de TUDN. Adelante, Nacho, con tu pregunta. Gracias, Mauricio. Hernán, buenas noches. Pues me parece que hoy día, de acuerdo a lo que vimos hoy, precisamente y en el partido contra León, ese eslogan o esa frase del club de la pelea, pues vuelve a estar más vigente que nunca, ¿no? ¿Qué sentimiento te provoca el derrotar además al líder general y a un equipo que llevaba 19 partidos sin conocer la derrota? Gracias. ¿Qué tal, Nacho? Eso es un equipo que está dispuesto a vender cara a la derrota. No solamente es el club de la pelea, como dicen algunos, es un equipo que juega, un equipo que se entrega, un equipo que quiere superarse día a día. Hemos tenido muchas complicaciones a lo largo del torneo. Los últimos 2 años han sido difíciles y de repente de afuera, desde el anonimato, el jugador ha sido muy castigado. Hoy el apoyo de la gente fue fundamental. Siempre lo es. Y lo que me da gusto es que son chicos que están dispuestos a mejorar, a cambiar esa situación, esa sensación de fracaso por un esfuerzo más. Eso te convierte en un equipo altamente competitivo. Y yo creo que a lo largo del torneo lo hemos demostrado, lo han demostrado los chicos. Entonces, ¿que hemos tenido baches? Sí, hemos tenido baches. Pero hoy estamos en un lugar merecido, buscado, querido, compitiendo contra grandes equipos también. Siguiente pregunta, Ricardo Aguilar de Pressport. Adelante, Ricardo.
Gracias, Mauricio. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Perdón. Oye, se consigue... Gracias. Se consigue una victoria importante para sacar ventaja en el partido de vuelta en el Azteca. Hoy regresa la afición después de más de un año sin poder estar en el estadio. ¿Cómo puede motivar esto, el sentir el apoyo de la afición a los jugadores? Que si bien en el torneo regular habían tenido pues unas altas y bajas, hoy cómo puede ayudar el recibir a la gente en el estadio. Y una segunda pregunta, si me permites, ya has hablado sobre lo de la sobre la situación de Diego Rigonato, pero se tiene para suplir también ahí a Torres Nilo, tal vez para jugar en la lateral izquierda. ¿Sí entonces es una parte de gravedad o sí se puede tener en cuenta para el siguiente sábado? Gracias. Bien, voy con la primera pregunta, Ricardo. Creo que la gente es fundamental en todo esto. Te genera una conexión y es muy agradable ver el estadio ya con gente, aunque hoy si las condiciones hubieran sido normales el estadio hubiera estado lleno. Pero es bueno sentir el cariño, el apoyo, la exigencia misma de la gente, porque no nos podemos olvidar que son la parte, no digo la más importante, pero es una parte extremadamente importante. Jugar sin público es triste, es desangelado. Y nosotros creo que podemos capitalizar, los técnicos, los jugadores, la misma directiva, el hecho de la gente, no solamente en una remuneración económica con una entrada, sino en ese entusiasmo, ese apoyo, ese crédito que termina dándole la gente a un esfuerzo. La gente es fundamental, se necesita en la cancha. Ojalá todo esto se fuera a equilibrar y a componer mucho más rápido en la situación de la pandemia, porque también la gente necesita venir al estadio. Eso es otra de las realidades. En cuanto a la lesión de Rigonato, no puedo hablar de la gravedad porque no lo sé. Le van a tener que tomar una placa o hacer una tomografía y el doctor pasará el parte en su momento. Yo, en mi cabeza, primero está la salud del jugador, ver cómo responde. Entonces, sí, es un jugador que hoy, en este momento, no estoy contemplando. Siguiente pregunta, Félix Zapata, de Grupo Reforma. Adelante, Félix, buenas noches. Adelante, Félix. Gracias, Mauricio. Buenas noches, Hernán, buenas noches. Yo quería, más allá de lo que obviamente hizo tu equipo y de la actitud que bien defines, ¿no?, que mostró, de pronto preguntarte si te sorprendió que este Cruz Azul dejara fuera a dos de sus mejores jugadores, no solamente del equipo, sino también de la Liga MX, como lo es Jonathan Rodríguez y Orbelín Pineda. En ese sentido, si te sorprendió, ¿o sientes que por ahí a lo mejor Cruz Azul subestimó un poco a este Toluca que venía de repechaje, que cerró más o menos por ahí, incluso con la derrota en Juárez, etcétera? No creo que haya subestimado y tampoco me sorprende, porque los jugadores que están en el campo, que entraron de inicio, cualquier equipo los quisiera también en su plantilla. Sentados afuera tienen jugadores que son de selección nacional, no solamente de México, sino de otro país. Entonces, cuando vos tenés esa posibilidad de darle esa rotación, son jugadores de primer nivel. No creo que el director técnico de Cruz Azul haya subestimado absolutamente nada del Deportivo Toluca. No lo veo con ese... Lo conocí de jugador, lo veo ahora trabajar. Conozco gente que está al lado de él y no son gente de subestimar. Entonces, creo que lo hizo por una idea, lo hizo por una forma. Creo que Toluca también infunde respeto, ¿no? Y tal vez quiso cambiar un poco y variar las circunstancias del juego. No, eso se lo tienen que preguntar a él. Pero no veo que hayan querido subestimar a Toluca, absolutamente.
Saludamos con mucho gusto a Adriana Maldonado de Marca Claro. Adriana, buenas noches, adelante. Gracias, Mauricio. Buenas noches. Buenas noches, Hernán. Un gusto saludarte y preguntarte. Parece ser que no te gusta esta etiqueta de favorito y que Toluca, sin tener los reflectores encima, o esta etiqueta de favorito es donde más está respondiendo. Lo digo porque ante León, Toluca no era favorito y avanzaron. Hoy ante Cruz Azul, Toluca hace lo suyo, no se fija en esos reflectores ni en todos los comentarios alrededor del juego y saca un resultado favorable jugando como local. Sé que aunque quedan 90 minutos, pero hoy te vas satisfecho con el rendimiento de tus jugadores. ¿Cómo estás, Adriana? Me da gusto saludarte. Mira, no es una cuestión de etiqueta, es una cuestión de nosotros tratamos de ir construyendo a lo largo del torneo ciertas cosas. Y bueno, nada, algunas han salido bien y otras no. Lo que te convierte hoy en un favorito o no son las formas. La ascendencia que haya en la prensa, un verdadero balance, no una sociedad en cuanto a lo que digo, a lo que pienso. Toluca hoy se ha ligado de nuevo con los grandes. Y vos podés ganar o podés perder, eso es circunstancial a veces. Eso es de fútbol. En el fútbol se gana, se empata y se pierde. Pero el equipo se ha vuelto a establecer como un equipo ganador, un equipo que busca, un equipo grande. Nos faltan un montón de cosas. Sí, nos faltan. Pero el trabajo, lo que han hecho los chicos, cómo han asimilado, sobre todo esos momentos de frustración, de esos golpecitos que recibís en un torneo, lo han asimilado muy bien y ha hecho que el equipo crezca en algunos aspectos. ¿Que nos falta? Sí, nos falta. Pero hoy que le competimos a cualquiera de los grandes, porque en la cabeza del jugador se volvió a establecer que este es un equipo grande. No se dice, se hace, se construye, se trabaja, se pelea, se juega. Eso es un equipo grande. Entonces, si dan como favorito a Toluca, no nos va a cambiar la percepción. Si nos dan como no favorito, que sería algo natural y normal, tampoco nos va a cambiar la percepción ni las formas. Entonces, tenemos que seguir aprendiendo de estas cositas, porque el equipo sin duda va a ir para arriba. Tal vez hubiera preferido un poquito más de tiempo, pero no hay, en el fútbol no hay tiempos. Y la respuesta de estos jugadores, de estos chicos, de esta gente que trabaja para el club hoy, está siendo digna de una historia como la que tiene el Deportivo Toluca de grandeza. Saludamos a Karen Peña de ESPN. Adelante, Karen, buenas noches. Gracias, Mau. Hola, profe, buenas noches. Karen Peña para ESPN. Me gustaría preguntarte cómo precisamente manejar el aspecto mental para el próximo encuentro a lo largo del torneo. Bueno, por ahí en algunas ocasiones tu equipo iba al frente en el marcador y terminaban sufriendo el resultado. Precisamente en ese sentido y con la ventaja que se van al Estadio Azteca, ¿cómo hacer que tu equipo conserve la calma para sacar un resultado positivo de cara a las semifinales? Bien, buena pregunta, Karen. Mirá, la realidad indica que hoy no se ha ganado absolutamente nada, porque todavía quedan 90 minutos que son sumamente importantes, ¿no? Y que van a marcar el rumbo de quién va a pasar. En ese sentido, el equipo no tiene que sentir que vamos arriba en el marcador, sino que es un juego nuevo, 90 minutos, y la idea es ser muy puntuales en el juego, tener que resolver muy bien las situaciones que se van a presentar en contra y ir con la intención de poder ganar el partido, no a ver qué rescato, no a ver qué hago, no darle la iniciativa absoluta a Cruz Azul, sino directamente no tendríamos que ni jugar el juego. Vos le das la iniciativa a un equipo como Cruz Azul y es muy complicado. Entonces, habrá momentos en que ellos la tengan, pero nosotros tenemos que hacer un juego inteligente.
tratar de tomar la pelota. El equipo tiene buenos circuitos de posesión y ojalá esa inspiración que tienen los jugadores al momento del partido pueda trascender y hacer un juego ofensivo, equilibrado, inteligente, contra un equipo que, te digo, como dije al principio, fue el equipo más equilibrado, el más poderoso, fue el equipo que mejor hizo las cosas durante todo el torneo. Entonces, va a ser difícil, sí, pero no imposible. Dos últimas preguntas. Saludamos a Miriam Villamar de Colaboradoras. Adelante, Miriam. Buenas noches, Hernán. Excelente juego de todos los jugadores, pero sobre todo de Luis García. ¿Qué sientes al ver la respuesta en la cancha de todos? ¿Y cómo vas a trabajar con ellos de aquí al sábado para mantener la victoria de hoy? Gracias. Bien, creo que Luis se merecía un momento así también. Aunque muchos no lo entiendan o no lo crean, él sigue en una etapa de aprendizaje. Sobre todo a las frustraciones, al dolor, al comerte un gol, al ser más agresivo a la hora de jugar, de atacar, de tener que resolver. Y la verdad, le han salido bien las cosas, lo ha hecho bien. Tiene el temple, tiene la capacidad, tiene las condiciones. Luis hoy nos está dando seguridad y eso es importante para el equipo. Yo digo que todo es trabajo. Cuanto más trabajás, más pulís, más confianza ganás. Y bueno, se han ido modificando secuencias de trabajo en el torneo. Tal vez en algún momento las bajas es por eso, porque uno que conoce esa posición trata de sacarle algunos hábitos que uno no cree correcto. Y en ese trabajo, en ese hablar con Lozano, con Alfredo, con Gustavo, e ir corrigiendo, también las percepciones van cambiando. Yo digo que es algo natural. Luis es un gran arquero. Y nada, a mí particularmente no me sorprende. Me da buena espina, me da alegría el verlo bien, el poder resolver, no solamente a él, sino a otros jugadores. Hay jugadores que van a ir tomando la talla del equipo en donde están, y eso no se hace modificando, moviendo una ficha, eso no se hace solamente haciendo planificaciones y demás. Eso es trabajo, eso es cancha, eso es el área de psicología, el área de fortalecimiento, el área de cuidado. Hay mucho para hacer, mucho. Y Luis está en un muy buen punto. No creo que esté en su mejor punto, pero está en un muy buen punto y eso lo va a ayudar a seguir creciendo. Última pregunta, José Estubizarreta de Podium Deportes. Adelante, buenas noches, José. Estubizarreta. Me parece que es el que no está registrado, ¿verdad? Sí, no está. Gracias, Hernán. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias, muy buenas noches a los medios de comunicación. Nos escuchamos y nos vemos el próximo sábado después del partido. Gracias, buenas noches.